principio muy difícil por los gatos, como que se sacaron de onda. Ya estábamos a 36 grados y creo que eso fue lo que nos dificultó mucho, y bueno, que se acoplaran al carro. Ahí está Siuxi, ahí está Menchi y Panchita. Y Panchita se puso acá abajo, pero... ahí. Lo único malo es que empezó como a llover. Y Trini ya aquí está. Y parece que está aquí, por ahí está. Y ya. Y empezó a llover. Ya prendimos el aire y bueno, ajá. Y aquí ya estamos un ratito. Y pues nada. Tío. Que nos vemos en un rato. Exacto. Está cañona la neblina, está cañona la lluvia, pero estamos pensando positivo, no nos va a pasar nada. Vamos muy despacio, con direccionales, luces altas, todo. Vamos bien. Afortunadamente se calmó la tormenta. Sí. O sea, son de esas veces que dices que no me pase otra cosa más que esto, que sea lo peor, para que lo que venga sea mejor. Ya, tranquilos. Nos falta 2 horas a Campeche. Pero ya estas se pasan rápido. Sí, ya. Los gatos se cambió Ian de lugar. Ahora va acá con Menchi. Porque Menchi se subía a Siuxi y Siuxi va ahí. Entonces Ian se cambió y aquí va Menchi, Siuxi y Panchita pues allá abajo. Sí sirvió el Feliway, pero sí se hicieron del baño. Literal. Sí, del baño. 2 veces. Les recomendamos poner como 2 o 3 pañales. Por cualquier cosa, ya nomás quitarles un pañal y ya que se queden con él limpio. Y toallitas húmedas. Ajá. Y si no, darles de comer como... sí, no. 3 horas antes. Pero hoy, bueno, llegó tarde la... ajá, tuvimos unos inconvenientes. Los horarios los tuvimos mal. Porque, bueno... por unos inconvenientes. De horarios y, bueno, se modificaron, pero... pero ya mañana ya... ya le... con sus ajá, ya sabemos y sus horarios y todo. Y aquí va Trinity. Trinity va dormida. No la despierten. Porque es la más latosa. Resulta, esto sí es una gran experiencia, o sea, sí, el tiempo de las personas es muy valioso y no salió como hubiéramos querido, pero no salió tan mal. Pero salimos con 36 grados de Cancún, los gatos estaban cansados. O sea, la parte del estrés, ay no, sí fue como caótico. Y además sí como que, pues sí se puso nervioso y bueno, se hicieron popó las gatas. Pero no importa, o sea, limpiamos, tienen su pañal. Pero como decíamos, hay que ponerles 3 pañales para que vayas tirando, ¿no? No, o sea, no al rayar, sino que los vayas recogiendo. Pero sí es una gran experiencia. Y ahorita salimos de Mérida, si quieren ver acá la carretera. Y ya, la carretera está muy bien. Sí. La de Cancún a Mérida es pura recta y está bien. Nos agarró la super tormenta, pero como ya la conozco, entonces sé que es derecho. Y esta de Campeche ya es profesional. Ay, ya es como la de Cuernavaca, que está muy alumbrada, el pavimento está increíble, o sea, vas bien. Entonces, bueno, yo confío en esas cosas y aparte pues ya las conocí la vez pasada de diciembre, pues ya, pero va todo muy bien. Ahorita ya los veo en el hotel, porque ya es llegar a la ciudad y... sí. Los petenos, reserva de la biosfera. No dejó de llover toda la noche, pero no estuvo tan mal, o sea, estaba chispeando. Sí, o sea, sí dejó, ¿no? Sí. No, si nos fuimos un poquito más lento para... de sí. Precaución. Los gatos ya... sí. Dieron de sí. Pero mañana yo creo que ya va a estar mejor. Aparte sí. ya sabemos que les gusta. Sí, ya les ellos también ya agarraron la onda. Que no van a estar solos. Sí. Y aquí en Campeche también es ya va a estar el mar ahí cerquita de sí. Donde vamos a llegar. Llegamos a las 9:45. O sea, nos va a dar chance de descansar bien. Sí. Eso sí. Padrísima la carretera, la verdad, digo, a pesar de la lluvia hubo pedazos que estaban arreglando, pero sí. Pero sí estuvo cool. Muy bien. Muy tranquilo. Y bueno, ahorita pues vamos a ver el hotel, a ver qué tal. Sí. Ya llegamos al Hotel Maculís. Está padrísimo. Y Campeche me ha sorprendido, y eso que acabamos de llegar de noche. Está súper bonito. Es un cuarto muy leve, muy básico, pero bien agradable. Ya mañana en la mañana les doy una vueltecita rápida. Vamos a salir muy temprano por los gatitos y para llegar rápido a Córdoba, que va a ser nuestra segunda parada y va a ser un camino más largo. Pero vean ya a mis gatos, ya súper tranquilos. Ya ella se estuvo todo el tiempo en la transportadora y ya durmió todo, digo, se hizo popó, todo pasó, pero ya más tranquila. Ella pues sí, como que se tromó un poco más y estuvo todo el tiempo abajo de mi asiento donde iba manejando, pero tranquila. Ahorita que lo solté, así, viviendo la vida con alegría. ¿Y Melchi dónde anda? Ay, mi niño Melchi. Melchi. Ven, chiquito, ven, bebé. Ven, Melchi. Ay, ahí anda. Escondido, bueno, ni se ve. Ajá. Ella ya disfrutando de la vida. Sí, está. Hasta Trim. Ajá. Pero ya juega ahora, resulta que con Siuxi. Sí. O sea, les hizo bien venir juntas. Sí. Ya no le hace ni nada. Ella está contenta. ¡Qué padre! ¿Qué pasa? No vas a salir. No, ella ya quiere seguir cotorreando. No. Mi Melchi es el más asustado. Llámalo. Está padrísimo, me encantó el hotel. Vean aquí para bañarse. La regadera, ya no sé ni lo que digo. Ahí estoy yo. Y el baño también muy padre. A ver, se los voy a enseñar. Así. Bueno, a ver. Es que la luz está acá. Aquí está la luz. Digo, aquí está el baño. Muy básico, pero muy padre. Es que son construcciones viejas, pero bien cuidadas. O sea, combinadas con moderno. Y esta niña aquí está dando lata. Tú ya querías dar lata, ¿verdad? Y tú, Panchita. Ya están, ahí les pusimos el arenero. Ahí está. Ya están más tranquilos. Nada más Melchito es el que me preocupa. Melchi. Bien bonito. Bien. No quiere salir, pero bueno, paciencia. Ay, mis amigos, bueno, estamos contentos porque ya llegamos con bien a esta primera parte. Me encantó Campeche, y eso que es de noche. Mañana les doy otra vuelta, ¿vale? Que descansen, que pasen buena noche.